Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 6 de las noticias semanales. Hoy vamos a hablar en primer lugar de las mejoras en la optimización de una nueva nave de la marca Argo, de cómo están desarrollando el tráfico aéreo en Arcorp y por último de las ventas de San Valentín. Así que sin enrollarnos más, ¡empecemos! Hace muy poquito en Los Ángeles se hizo un seminario de entrenamiento para todos los equipos de arte de personajes. Básicamente, este trataba de enseñar la razón de la mala optimización y cómo hacer que esto se pueda mejorar. Una de las cosas de las que hablaron es completamente crucial para renderizar objetos. Se llama draw call, ¿no? Draw call. Lo que podríamos traducir como llamadas a dibujado, ¿no? Que básicamente es la comunicación del software para decir, aquí va una textura y hay que pintarla. Bueno, pues en general, cuanta más llamadas de este estilo, peor es el rendimiento, y ya no es porque puedan hacer uno o dos, sino porque es que hay cientos de cientos. Bueno, a modo de ejemplo, podéis ver aquí esta armadura que, por cierto, no nos han dicho cuál es, pero probablemente se trate de algo de seguridad dentro de Arcorp. Pues bien, lo que estáis viendo aquí son las skins que están compuestas por una serie de capas una encima de la otra. Si estáis familiarizados con Photoshop, pues es algo similar. El problema radica en que cada una de estas capas, cada una es una draw call, y bueno, la ropa de un personaje pues a lo mejor tiene 15, 10, 11, 15. Eso multiplicado por muchos personajes, bueno, pues al final acaba ralentizándolo todo. Ahora lo que van a hacer es fundir y colapsar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, todas esas capas en una, de tal manera que solo se produzca un draw call, solo se produce una llamada. La razón principal para enseñar a los equipos de arte a hacer esto es que el juego tiene cientos de assets, y crearlos y optimizarlos ahorrará tiempo y esfuerzo en no tener que revisar todos los objetos del juego para dicha optimización, que es lo que están haciendo ahora. Esta mejora es importante ya que, bueno, afecta directamente a todo el juego. Tener más memoria libre permite añadir más personajes, más naves, más flora, más mejor. Ya no solo es crear nuevas herramientas, sino darles el uso adecuado, bueno, pues enseñando a los nuevos. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver la nueva nave de Argo, la SRV. Básicamente se trata de una nave cuya función principal es la de remolcar a otras. Podríamos describirla como la versión de inicio de un vehículo de busca y recuperación, o para que nos entendamos aún mejor, una especie de grúa espacial. Está diseñado principalmente para usar su rayo tractor. Sí, es verdad que hay otras naves con rayos tractores que, bueno, que sirven para ayudar a alguna función que esta tenga, como por ejemplo la Cutlass. La Cutlass tiene, pero claro, son mucho menos potentes. Sin embargo, esta nave, ¿no? Esta Argo, tiene estos rayos tractores que van a ser su motivo principal. Esta es una nave muy colaborativa, ya que evidentemente para poder ayudar a alguien y rescatarlo te hace falta tener a alguien a quien rescatar. No tiene por qué tratarse de otro jugador, o de manera obligatoria, ya que existirán NPCs que te darán misiones que requerirán este tipo de servicios. Algo importante en el diseño de estos rayos tractores ha sido la versatilidad, ya que es importante tener en cuenta pues, que no solo va a tirar de otras naves, sino también de carga. Probablemente se use para cargar y descargar las series Hull. Es lo más evidente, creo yo, que podríamos sacar así el primer pensamiento. Tendrá diferentes radios de acción para poder acceder a todas partes. Están viendo cuáles van a ser los límites de esta nave, aunque tienen pensado de una manera originaria que los límites sean más o menos el del tamaño de una Cutlass. También están pensando que otra opción sea la Connie, aunque dependerá directamente de la carga que lleve y de lo cerca que esté de la gravedad de un planeta, ya que todo esto afectará directamente en la masa del vehículo. De todas maneras, esta medida es para un solo jugador. Si en realidad queremos mover algo más grande, sencillamente pues hará falta más cantidad de naves. 2, 3, 7. Bueno, en cualquier caso, volviendo al tema de la versatilidad, se han centrado en la capacidad y la flexibilidad de estos rayos, basándose un poco, bueno, pues en el propio cuerpo humano y la flexibilidad de las articulaciones, a la hora del diseño, claro. Lo cual, bueno, pues eso se han basado ahí en para darte esos grados de movimiento para poder ajustar y lo que tengas que arrastrar, pues arrastrarlo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué han decidido utilizar a este fabricante, Argo? Pues básicamente porque el rol a desempeñar coincide bien con la línea que llevan estas naves y además querían proporcionarle a esta marca pues una ampliación en las naves que tienen para fabricar. Si para el momento de esta publicación aún no han salido a la venta es porque siguen para los Concierge. En teoría, a lo largo del día de hoy debería de estar al alcance de todo el mundo. Pasamos pues a ver cómo se añade tráfico en Arcorp, cómo ha sido este diseño. Han empezado con un tráfico de muy baja calidad en las calles de la ciudad. Actualmente esta característica está en una de las fases más tempranas y en sus primeros tests
se están aplicando texturas simples y geometrías simples para ver, bueno, pues cómo queda el efecto en el juego. La idea es darle vida y dinamismo a la ciudad de Arkorb, añadiendo estas luces distantes y movimientos mientras viajas por la ciudad. Y esto le va a dar la sensación de que estás en una ciudad de verdad, lo cual creen que es algo muy importante. Yo también lo creo. Lo están diseñando de una manera muy sencilla, y es que están aplicando una textura, la cual se mueve a través de la geometría de la ciudad, permitiéndoles diseñar fácilmente los caminos y carreteras. El tráfico en sí es poco probable que se pueda ver desde el espacio, pero una vez que ya estás dentro de la atmósfera, pues probablemente sí. Es un efecto sencillo, pero que está quedando muy bien. Bueno, por último tenemos el evento de San Valentín, el cual os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Bien, pues para este evento han sacado a la venta tres naves diferentes. Por una parte, el Super Hornet, con una configuración de armas específicas, al que han renombrado como Buscacorazones, y está a la venta por unos 192 euros si lo pagas con dinero fresquito de tu cartera, o por 214 si lo haces con dinero que ya tengas en la cuenta, con Store Credit, etc. Una diferencia notable es, además de que lo compres con dinero fresco, es decir, con Warbond, es que además tendrá LTI si lo haces así. Para los que seáis nuevos en Star Citizen, LTI significa que la nave vendrá con un seguro gratuito de por vida, no tendrás que asegurarla. Por último, tenemos la Cyclone RC, que bueno, está por 71,57, y la 85X de Origin a 55,6. Bueno, señores, y con esto hemos terminado este capítulo de noticias. Esperamos, como siempre, que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal y déjanos algo bonito. Y con esto, señoras y señores, hemos terminado. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Vale, Anubis, pero ya lo había dicho yo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Ok, Anubis, hoy te ha tocado a ti. Y recuerda suscribirte si no estás suscrito. Si ha sido así, dale a like, déjanos un comentario. O alguna cosa bonita que ya le había dicho yo antes. No sé qué le pasa hoy a Anubis, así que nos vamos a ir despidiendo rápidamente. Se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Marcial. Y el ciudadano Anubis. Joder, bueno, nos vemos en el universo. Hasta pronto, chicos. Y el ciudadano Anubis. Y Anubis de Citizen. Y el ciudadano Anubis. Últimamente hemos estado trabajando en la optimización, sobre todo tratando de hacer diseños de mierda. Hoy he dicho, joder, voy a diseñar un casco. Y que vi un martillo, joder, casco martillo hecho. Ahora también hacemos eso con naves más viejas. ¿Os acordáis de la Vulture, la nave de chatarrero cabrón? Pues le hemos cogido y le hemos dado la vuelta. Patitas más gordas y voilà. 200 pavos fresquitos, fresquitos para todos nosotros con el mismo diseño. Y esto, amigos, es la optimización. Mierda, nos va a revolcar un Argo. Espera, ¿cómo? Pero qué guapa está esta Constellation. Se dice Constellation. Ya, bueno, ¿y qué es lo siguiente? ¿Decirle Cutlass? ¿A la Cutlass? Oye, Qui-Gon. La nueva Argo está guapísima, ¿verdad? Y el ciudadano Anubis.